Pedorco, que estaba todavía en el área. Viene el centro, el cabezazo. Palo y afuera. Palo y afuera. Hacia adelante, ahí va, la va ganando otra vez Díaz. El toque para que corra la borda, al piso, vuelve a ir Vesco y la pelota está adentro. Se va a venir el centro, veremos si es de zurda, si es de derecha, es de zurda. Es de Ochega el punto del penal. El cabezazo de Lucas Vesco que se va cerquita. También. Nadalín, viene el centro de Castro, devuelve Vesco, perfecto. Vesco de frente, abrió los ojos, sacó de cabeza. Pero va Gallego, jugada preparada para Curruenca, al área. El cabezazo de Vesco. El rebote de los favores a Aureliano. Domina la pelota ahora Almirante. El Gurí viene para Escurra. Fue largo el pase, después hay falta de Escurra. Lo termina tocando abajo Vesco. Y se va. Lo vio Sime, Lo vio Sime que estaba al lado y se lo marcó al árbitro. Patada de calentura. Agresión. No dice nada. Recién ahora se da vuelta y no lo va a buscar a Mastrante, ¿no? Sino que a Sime, que fue el que advirtió, pero patada de calentura, ¿viste? Cuando la impotencia te... Marcos Valor juega hacia adentro con Navarro, está dentro del área Navarro, la mete para Pino, el corte quirúrgico de Vesco. Se salva Chicago, no está, y que lo decía, que se va con Arce. La baja viene el zurdo, qué buena pelota para Solís, se cruza marcando Vesco. La mitad del campo de juego marcado, levanta la cabeza, juega por afuera, la salida ahora de Vesco. Se viene Vesco, va llegando otra vez Espetale, la pelota larga para el 9, a ver si le puede dar Espetale. Le pasa por afuera Martínez, López Vasco Martínez, llega o no llega, Martínez va, Vesco, capa bien abajo, lateral, una vez más, favorece. Te ilusiona, ¿por qué no pensar en ser protagonista? Buen toque, buena descarga, no va a llegar Luna, tampoco Villarroel, el que sí sale es Vesco y metió un pase bárbaro. Muñoz de primera, toca ahora Olbos, viene a Milivia, va a Milivia, lo saca muy bien, Vesco con el cuerpo. Niso para darle, prendió mecha, tocó Niso, y pasaba era buena, traba Niso, Vesco se impone, falta después de Niso. Pombo, ganó bien la posición, viene Pombo, el centro, termina rebotando en Vesco, muy bien Vesco, sale el central. También centro, el segundo palo, viene llegando Montesairín, la bajó, le queda Muñoz, mira vos, el remate de Vesco, no la pudo tocar bonito. Claro, de la mejor manera y por eso retrocede ahora rápidamente para Montesairín, Facundo Daniel dando la vuelta con Vesco, va trasladando ahora el 6, rompe líneas, buen pase para Gallego. Arce tocó atrás, Solís quiso meter para Levato, estaba atento en el cierre el jugador Vesco. Se viene Esquivel, pasó, ganó, sigue Esquivel, centro atrás, Vesco atento. Patronato, está presto para hacerlo Cobos, Levato, se pasó Solís, no va a llegar Arce, la tira Vesco, Ojeda. Tocó Ojeda, Vázquez de primera, va Ruiz Díaz, Vesco. Quiere meter la contra Alex Arquero del Deportivo Morón. El tiro largo. Vesco, para mí había falta de Nacho. Infracción de Russo. Anticipa. Toca Leo López. Juega atrás con Vesco. Vesco al medio. Curruinca. La tira Ruiz Díaz, se calambró. Sí. Saca de cabeza desde el fondo Vesco. Por derecha lo vieron. Desesperado la marca Vos. Llega. Atención que se mete Gómez. Viene el centro. La saca de cabeza Vesco. Costa. Hemos cruzado la media hora. Le va a pegar Núñez. No. Rebotaba en Vesco. El ex Independiente y Huracán. Vesco. Abre Vesco. Va para Obregón. Pica Di Santo, va Jiménez, la va a hacer él. Jiménez la va a hacer él. Di Santo del otro lado. Jiménez. Nada. Bien por afuera para Ferrari. A Milivia va por adentro. Licio va por adentro. Centro para Milivia. Está bueno el partido. La Buscaba, intentaba pasar Curruenca.
Pelotazo largo para Ami Levia. Estaba cerrando bien Vesco sobre el sector izquierdo. Viene Gallegos también. La pelota para atrás. Vesco engancha con el taco el balón. La mete para Montesairín. Con el 18. Y Mantia con el 13. Y Vesco la va sacando ahora. Recibe el zurdo, tiene Mantia, la tiró larga, la regaló, la divide, viene Zárate, llegaba para devolver Vesco ahí lateral. Mercado. De cabeza, opa, falta, cayó falta. Mal Vesco. Se puede armar, le deja el cuerpo. Sole. Y acaba Cuello, pasó Ferreira, fue hacia el área, centro que llega para Dornel, saca bien. Se toque por abajo, la pierde Andrada, la levanta Pombo, la saca Vesco. Villarruel. La devolvió de cabeza Vesco. Otra vez con López García. Nuevamente con Nadalín. Envío largo. A pelear la irán hasta. Salta Vesco. Devuelve Vesco. Quedó pasado Romano. La sostiene. Hasta ahí lo persigue Gutiérrez. Limpió hacia atrás el ex hombre de Estudiantes. Vesco que amaga. Vesco que sale. No hubo falta de Romano, ¿eh? Después de no ir a buscarla. Dice que no es un hino. La juega Villarruel. López García va perfilado para adentro. Vesco que revienta. Tiene, a ver si puede sacar algo, tiene cuatro camisetas rodeándolo, la tiene que sacar a cualquier parte, la salida es en este caso para el jugador número 6, Alan Vesco, abrió bien la pelota. No puede Villarroel, el primero de casa, de cabeza a Vesco. Fedorco, había cabeceado Marcial, otra vez la tiran al área donde quedó Pais de 9. Pais no la pudo peinar, la termina rechazando. Pelotazo largo. Villarruel no puede con Fedorco, despeja después Vesco. Obregón y al piso, tiene que ir Ortiz, casi la regalan los defensores de Alvarado. El que va ganando la posición es Lucas Vesco de Chicago, en esta perdió, pero va y se la aguanta contra todos. Hacia adelante la tiraba Lamardo buscando la posición de Albertengo. Atento estaba Lucas Vesco. Hicimos estos últimos 10 minutos de juego. La tiraron hacia adelante para Albertengo a correr contra Vesco. Llegó primero. Rebota la pelota. La aguanta Ortiz. Rechaza hacia arriba. Gana Vesco. Con la cabeza. De jugador colombiano. Recupera Vesco. Rechaza de punta hacia adelante. Rechaza. Allí quedándose como último hombre Cáceres.
Mercado y el pelotazo a la cabeza de Vesco. Y salvo Cáceres, que tira el pelotazo largo buscándolo a Naya. Arriba Vesco. Ganó en el área. La tiene el Gaita. Jugando por lo bajo para Vesco. La mueve el Torito en el comienzo del segundo. El Lemos abriendo la pelota para Moreno. Primera que toca centro a la olla. Quería Dielo del piso Vesco.